Bienvenidos a las noticias, este es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica y enseguida vamos a presentarles la información más importante de Pitalito y del departamento del Huila. Aquí están nuestros titulares. Atención, preocupación por hechos de inseguridad en Pitalito, atracos y homicidios, las acciones delictivas que más preocupan a los ciudadanos. Con una minga los mismos ciudadanos de Timaná retiraron un desplazamiento que desde hace 4 años se encontraba en la carretera nacional y la concesionaria Aliadas para el Progreso nunca intervino. Alcalde de Pitalito lideró audiencia pública participativa para la rendición de cuentas sobre la garantía de los derechos de la niñez y la juventud. Alcaldes, gremios y comunidad preparan minga para intervenir sitios críticos en la vía Pitalito-San Agustín. Oficina de Gobierno Comunitario hace llamado a ediles electos para que adjunten documentación que requieren para la posesión. Marchistas lagoyanos y más de 500 personas participarán este domingo en el Pitalito Room 2019. Hasta el 9 de enero se realizará ciclo de pagos del programa Más Familias en Acción, correspondiente a los meses de junio y julio. Fomentar los procesos de investigación y el desarrollo de nuevos emprendimientos, proyectos del SENA para el año 2020. Alfa Noticias, su magazine regional. Y atención, y qué preocupados se encuentran los ciudadanos por los últimos casos de hurtos y homicidios que se registran en el municipio de Pitalito. Esas dos son las principales acciones delincuenciales según la comunidad y los ciudadanos que a diario se mueven por las calles de la ciudad. Hasta el momento no hay planes o acciones específicas o especiales de las autoridades. Mientras tanto, el alcalde electo del municipio de Pitalito anunció para el 21 de enero la presencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes de Trujillos, quien realizará un consejo de seguridad regional en esta ciudad. A pocos días de terminar la vigencia 2019, las condiciones de seguridad en el municipio de Pitalito no son las mejores y se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Atracos, homicidios y atentados se han convertido en las actividades diarias a los que están sometidos los ciudadanos a cualquier hora del día y en zonas urbanas o rurales de Pitalito. La situación es altamente preocupante y hasta el momento no hay una acción concreta de las autoridades ni un plan de choque para hacerle frente. Entre tanto, el alcalde electo de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, aseguró que el tema ya fue tratado con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien se comprometió a presidir un consejo de seguridad el 21 de enero en el municipio de Pitalito. Se espera en esta jornada la asistencia de los alcaldes de la zona sur del Huila, teniendo en cuenta que este es un problema regional que busca ser afrontado de esa manera. El alcalde electo de Pitalito aseguró que es un paso importante porque se requiere el apoyo del gobierno nacional en varias de las necesidades en materia de seguridad con el fin de contrarrestar el delito. Y frente a la crítica situación de la carretera Pitalito-San Agustín, alcaldes electos, alcaldes actuales, gremios, transportadores, instituciones y empresarios han acordado realizar este 26 y 27 de diciembre una minga para intervenir los sitios más críticos de la carretera, teniendo en cuenta además que este corredor vial es uno de los más importantes por esta temporada que concentra un número significativo de turistas, especialmente a la capital arqueológica. Durante los días 26 y 27 de diciembre, varias entidades, gremios y organizaciones cívicas realizarán una minga para atender los puntos neurálgicos en la carretera que de Pitalito conduce al municipio de San Agustín. El estado de la vía es lamentable debido a la desidia de la concesionaria Aliadas para el Progreso, quien estuvo en los últimos años a cargo de esta carretera, incluida en la concesión Neiva Santana. La carretera se ha convertido en una trocha, como dicen los mismos ciudadanos que la circulan. El alcalde electo del municipio de San Agustín, Luis Fernando Llanos Pavón, aseguró que el trabajo se está impulsando con los actuales alcaldes, los mandatarios electos, la Cámara de Comercio de Neiva, el Comité Cívico Surcolombiano, el Invías y la Gobernación del Huila. Esta semana se está realizando una revisión y un diagnóstico de la situación con el propósito de identificar los sitios concretos en donde se efectuará la intervención. Entretanto, el alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, aseguró que varios empresarios de la región se han vinculado a la actividad con maquinaria y materiales. Y
Y quienes también tuvieron que recurrir a una minga fueron los habitantes del municipio de Timaná. 4 años llevaba un deslizamiento de tierra en el sitio conocido como El Cajón, en la vía nacional entre los municipios de Pitalito y Timaná. La responsable, Aliadas para el Progreso, la concesionaria de la carretera que no realizó ningún tipo de intervención. Las comunidades del municipio de Timaná se organizaron y con el apoyo de empresarios y de particulares realizaron una minga este viernes muy temprano para evacuar el deslizamiento y la tierra que ya tenía cobertura sobre un carril de la carretera, generando además riesgo para quienes hacían su paso. La falta de señalización generaba un riesgo inminente de accidentalidad. Con carretillas, el trabajo de la gente y el aporte en volquetas y maquinaria de personas particulares, los habitantes del municipio de Timaná, quienes lideraron esta iniciativa, realizaron la evacuación de la tierra que estaba sobre la calzada. Se espera con esto mejorar el tránsito entre estos dos municipios, mientras se define de una vez por todas la suerte de la concesión y quién estará a cargo de esta carretera que tiene varios tramos críticos y apunta de colapsar. Con la presencia de comunales, representantes de instituciones y de distintas entidades y autoridades locales, el alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, entregó el balance de la vigencia 2019 y que hace parte de las acciones de su plan de desarrollo municipal. En una jornada este viernes, la Administración Municipal rindió cuentas a los ciudadanos de la vigencia 2019 y en el marco de las ejecuciones del Plan de Desarrollo Somos Pitalito Territorio Ideal. Apoyado en varios videos por cada uno de los sectores, el mandatario hizo un recuento de las acciones adelantadas por el gobierno local, especialmente en áreas como educación, salud, gobierno, desarrollo económico, vías, ambiente y los programas sociales. Durante su intervención, el alcalde Miguel Antonio Rico Rincón destacó el trabajo articulado con escenarios departamentales y regionales que permitieron afianzar las inversiones, especialmente de infraestructura. También hizo énfasis en la coordinación con entidades locales y organizaciones. En la rendición de cuentas participaron delegados de juntas comunales urbanas y rurales, instituciones, gremios, autoridades, funcionarios del nivel central y las entidades descentralizadas. Con la aprobación de los 6 proyectos que habían sido radicados por parte del Ejecutivo Municipal, clausuraron las sesiones extraordinarias para el Consejo del Municipio de Pitalito. Al final, los concejales entregaron un balance positivo de la jornada adelantada en este mes de diciembre. El alcalde municipal Miguel Antonio Rico Rincón clausuró este jueves las sesiones extraordinarias del Consejo Laboyano a las que había convocado para sesionar durante 10 días. 6 proyectos de acuerdo fueron discutidos y analizados por la plenaria del Consejo, entre los que se destaca el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el artículo 6 del Acuerdo 055 de 2014, por medio del cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a los empleados y se dictan otras disposiciones, y el proyecto de acuerdo por medio del cual se entrega a título de donación un vehículo para el fortalecimiento institucional de la Junta de la Defensa Civil de Pitalito. Las sesiones extra del Consejo Laboyano que terminaron este jueves fueron las últimas del Consejo elegido hace 4 años. Seguir trabajando en proyectos de investigación en áreas como el emprendimiento es uno de los objetivos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para el año 2020 en el municipio de Pitalito. Así lo indicaron las directivas de la entidad. El subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Pitalito, ingeniero James Antonio Ramírez, manifestó que desde la sede de formación en Yamboró se continuará apoyando los procesos de investigación, al tiempo que hizo un llamado a quienes desarrollen procesos con productos de la región para que busquen asesoría de la entidad. Desde la sede importante que tenemos en Yamboró, poder seguir brindando y haciendo investigación aplicada, que es lo que nosotros hacemos, a los empresarios que tengan prototipos, nosotros poderlos acompañar, es decir, son productos que puedan colocar al mercado o que estén en una fase de investigación, pero obviamente con productos propios de la región, cómo lograr el mejor provecho para ello. Anunció que la entidad seguirá capacitando a la población de la región con programas pertinentes a las necesidades de los empresarios. La entidad continuará apoyando a los emprendedores para que, además de tener la posibilidad de acceder a un empleo de calidad gracias a la formación que se recibe, tengan la oportunidad de desarrollar su propia idea de negocio. Y pues preparamos a nuestros
en nuestra comunidad, los 9 municipios, para que puedan atender el sector, que no tanto, digamos, que de salir a buscar un empleo, sino que también sean capaces de generar su propio empleo a través de fuentes de financiación, generando su propia idea de negocio, su emprendimiento, acompañados de obviamente, de el Centro de Desarrollo Empresarial que tenemos nosotros acá. Más de 500 personas y además la participación de destacados atletas del municipio de Pitalito se tendrán para el Pitalito Rundo 2019, que se cumple este domingo en la avenida primera del municipio de Pitalito. Además, con esta actividad se dará apertura oficial a esta vía que fue repavimentada en los últimos meses. El Pitalito Run es precisamente un espacio innovador en la ciudad de Pitalito que permite reunir a la familia y a los amigos en torno a la actividad deportiva, en donde se puede salir a caminar, a trotar o a correr en unos circuitos, en el circuito que está habilitado, y es precisamente el de la avenida Primera Agustín Sierra, que se estará inaugurando oficialmente el domingo 22 de diciembre con este evento, y en donde tenemos 3 categorías, 4 kilómetros, 10 y 14 kilómetros. Las expectativas para este año son muy grandes y ha sido producto del trabajo constante y gracias también a el apoyo, por supuesto, de la administración municipal, liderada por nuestro alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, que siempre nos ha apoyado, Sandra Lorena Solarte, nuestra gestora social, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, y muchas empresas privadas que comparten esta visión de los nuevos espacios. Hacemos una pausa en las noticias. Este es el canal 6 de Alfa Sur y Fibra Óptica en minutos. Espera también el programa Noches de Navidad. Ya regresamos. El Huila está en obra. 906 obras en ejecución bajo el liderazgo del gobernador Carlos Julio González Villa. Resultados en todos los sectores. 1.056 aulas y espacios escolares, 62 instituciones educativas intervenidas, 40 instituciones nuevas, 22 ya finalizadas, 116 kilómetros de placa huella en 37 municipios, 63 kilómetros de pavimentación de vías, 30.080 metros de vías urbanas, 82 kilómetros de rehabilitación vial, 34 proyectos de vivienda, 9 terminados, 75 proyectos de agua y saneamiento básico, 32 terminados. Prometimos y cumplimos. Gobernación del Huila. El camino es la educación. Top Jeans, mi horma perfecta. Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. Unas copas de más quiero tomar. ¿Le cuento algo? Una sola copa de licor disminuye su capacidad de reacción y genera una falsa sensación de seguridad. Así que recuerde, la combinación de alcohol y conducción es mortal. Por su seguridad y la de los demás, si elige beber, entregue las llaves. En casa siempre hay alguien que nos espera. Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito. Nuevamente Alfa Sur dándole la mano a Pitalito. ¿Tiene problemas con el servicio de internet? ¡Se acabaron! Alfa Sur Fibra Óptica llega con el mejor servicio de internet a Pitalito. Calidad, velocidad y oportunidad con los mejores precios de la ciudad. Acérquese ya a nuestra oficina. El mejor internet llega a Pitalito. Si usted ya es afiliado a nuestro servicio de televisión, obtenga grandes descuentos. Alfa Sur, ahora es internet. Promovemos el desarrollo de Pitalito.
Un abrazo. Una llamada. Una sonrisa. Una visita. Pueden salvar tu vida. Nadie merece sentir que está solo. La salud mental se cautiva compartiendo con tus seres más cercanos. Sé feliz, escucha y comparte. Un mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC S. Manuel Castro Tobar, Secretaría de Salud Municipal. Somos Pitalito, territorio ideal. Centro Comercial Uniplaza, premiamos tu fidelidad. Participa en el sorteo de una bicicleta Special Ride por compras superiores o iguales a 50 mil pesos en cualquiera de nuestros locales comerciales. Sorteo 24 de diciembre. Ropa, calzado, accesorios, plazoleta de comidas, cinema, Diver Play. Centro Comercial Uniplaza, en el corazón de Pitalito. ¡Feliz Navidad! Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. La unidad familiar alrededor de una mesa nos recuerda que el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto hacen de nuestros hogares el mejor pesebre que jamás haya existido. Que la Navidad sea el motivo para compartir los momentos dulces de la vida y que mantengamos encendida la llama del amor y de la paz en nuestros hogares. ¡Feliz Navidad para todos! Con la presencia de niños y jóvenes, la administración municipal también rindió cuentas a esta población en un escenario especial que fue precisamente acondicionado para los niños, las niñas y los jóvenes, en donde se explicaron los alcances y las políticas que fueron dirigidas desde la administración municipal. El alcalde municipal Miguel Antonio Rico lideró en la mañana de este jueves la audiencia pública participativa para la rendición de cuentas sobre la garantía de los derechos a la niñez y la juventud. El mandatario se refirió a las estrategias para la apropiación de espacios por parte de la niñez y la juventud que se lideraron desde la administración municipal. Un mensaje muy claro para los padres de familia de que el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal y los privados se hacen esfuerzos para generar espacios. El mensaje es de la apropiación de esos espacios. Especialmente temas como vía activa y saludable, todos estos espacios que se generan para la niñez, que nos apropiemos. Manifestó que en estos 4 años desde el gobierno municipal se brindaron las garantías para la inclusión de la niñez y la juventud en los programas liderados desde la institucionalidad y resaltó el trabajo de las instituciones educativas que recibieron en sus aulas a los niños con algún tipo de discapacidad. En estos 4 años se dieron todas las garantías para la participación, todas las garantías para la inclusión. Me voy muy contento con las instituciones educativas, especialmente las que recibieron a los niños en condiciones especiales. Para mí es motivo de satisfacción esa parte de inclusión a estos niños y a estas niñas, gracias a los profesores, a los rectores. Gracias a ellos generaron los espacios y desde el gobierno hemos generado de alguna manera el acompañamiento con los educadores. Desde la Oficina de Gobierno Comunitario se hizo un llamado a los ediles, integrantes de las juntas administradoras locales que fueron electos el pasado mes de octubre, esto con el objetivo de reunir toda la documentación para la posesión de sus cargos. La Oficina de Gobierno Comunitario hizo un llamado a los ediles que resultaron electos en las elecciones de octubre pasado para el periodo 2020-2023 a que se acerquen a la oficina ubicada en el primer piso de la antigua Alcaldía Municipal y reclamen el formato de hoja de vida que debe ser diligenciado para llevar a cabo la posesión.
Dentro de los documentos que se deben adjuntar antes de la posesión, según informó la Oficina de Gobierno Comunitario, está la fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150, certificado de antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales, además de una fotocopia de la credencial que los acredita como ediles, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y una fotografía 3x4 de fondo azul. Los documentos se deben llevar a la Oficina de Gobierno Comunitario en lo que resta del mes de diciembre, debido a que son necesarios para la posesión, que se desarrollará en los primeros días del mes de enero, luego de la posesión del nuevo alcalde. Desde este 21 de diciembre hasta el 9 de enero se han programado los pagos de un nuevo ciclo del programa Familias en Acción en el municipio de Pitalito. El enlace municipal de este programa entregó la información a todos los beneficiarios. El enlace del programa Más Familias en Acción en Pitalito anunció que desde este sábado 21 de diciembre y hasta el 9 de enero próximo se realizarán los pagos correspondientes a los meses de junio y julio. Después de una larga espera, más de 30 días de inconvenientes porque estaban retrasados los pagos, ya afortunadamente hay buenas noticias. A partir del día 21 del mes de diciembre hasta el 9 de enero del 2020 se inicia la cuarta entrega de los incentivos correspondientes a los meses de junio y julio. El cobro del incentivo se puede realizar en los cajeros electrónicos de las entidades autorizadas para el pago del incentivo o a través de los corresponsales bancarios y en los puntos de la empresa Suchansi. Entonces ya las familias que son bancarizadas, las que tienen la tarjeta, pueden acercarse a partir del día 21 en los corresponsales, los cajeros electrónicos de los nuevos corresponsales para que hagan efectivo este incentivo. Las personas que son bancarizadas en estos momentos, que son aproximadamente casi 500 personas, a partir del día lunes 23 de diciembre, en cualquier punto de Suchansi, en el municipio de Pitalito, pueden hacer efectivo este retiro, solo presentando la fotocopia, la cédula original. El enlace del programa manifestó que alguna duda en cuanto al programa que se tenga por parte de los beneficiarios, se pueden acercar a la oficina del programa en el primer piso del Centro Administrativo Municipal La Chapolera, en el Centro Integrado de Servicios. Todas las personas que tengan inconvenientes, dudas o quejas se pueden acercar acá a la oficina de la Chapolera en el primer piso y acá se les resolverá las dudas o inconvenientes que tenga. Este 21 de diciembre, como está previsto en el cronograma que hace parte de la convocatoria para la escogencia de personero o personera municipal para Pitalito, se adelantará la aplicación de los exámenes en el municipio de Puerto Asís, en el vecino departamento del Putumayo. La actividad hace parte del cronograma que fue fijado en el proceso que lleva el Consejo del Municipio de Pitalito y que está a cargo de la Corporación Universitaria de Nariño, que es la encargada además de la aplicación de los exámenes. En el municipio de Puerto Asís se realizarán y los aspirantes y quienes figuran en la lista de admitidos deben desplazarse a ese municipio para aplicar el examen que está diseñado y que será evaluado además en un porcentaje considerable dentro de la escogencia de personero municipal. Se espera que una vez se realice la aplicación y la evaluación de las pruebas, se den a conocer los puntajes por parte de la corporación universitaria que está encargada y asimismo que avance el proceso dentro de los cronogramas y los tiempos establecidos. El personero del municipio de Pitalito asumirá en el mes de marzo y tendrá un periodo que se extenderá hasta el año 2024. En incertidumbre están los habitantes del municipio de Lagrado. Aún no se resuelve qué va a pasar con sus autoridades. Están detenidas la alcaldesa actual de ese municipio y el alcalde electo de Lagrado, sindicados de varios delitos. Se espera en los próximos días que se defina la imposición o no de la medida de aseguramiento que ha solicitado la Fiscalía General de la Nación. Estas y otras noticias en el siguiente recorrido informativo por la región. A la espera de que se resuelva la situación de los capturados en el caso de presunta corrupción en el municipio de Lagrado, se encuentra la mandataria actual y el alcalde electo de la localidad del Centro del Huila. Los capturados están a la espera de culminar la audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento que fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación.
Tanto la alcaldesa Waldina Lozada como el mandatario electo son sindicados de varios delitos relacionados con la administración pública y el proceso electoral. El rector encargado de la Universidad Surcolombiana, Pablo Emilio Bahamón, rechazó los actos de señalamiento y estigmatización de los cuales vienen siendo víctimas los estudiantes y profesores que han sido partícipes de las jornadas de protestas enmarcadas en el paro nacional y las acciones humanitarias que se han implementado ante estos hechos. De acuerdo al documento firmado este 18 de diciembre, los hechos presentados el pasado 26 de noviembre, en los que se generaron enfrentamientos entre encapuchados e integrantes de la fuerza pública, generaron afectaciones físicas a algunas personas. Particularmente al interior de la universidad, algunos profesores, estudiantes, administrativos y delegados de organismos de derechos humanos atendieron a aquellos que resultaron con alguna herida o afectación tras los enfrentamientos. Incluso, al final de las manifestaciones, se formó un cordón humanitario en el que estuvieron profesores, estudiantes, Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal con la intención de salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad universitaria, señala el comunicado. Estas acciones, al parecer, han convertido a las personas que participaron en estos hechos en banco de señalamientos, por lo que desde la alta dirección de la institución se rechaza tajantemente la estigmatización a que han sido sometidos estudiantes y profesores participantes de la protesta y las acciones humanitarias, al tiempo que se ratifica el respaldo a las manifestaciones pacíficas consagradas en la Constitución Política como un derecho fundamental, advirtió el rector encargado de la Universidad Surcolombiana. Consejo de Seguridad en el municipio de Isnos revisó situación para última temporada del año. La reunión estuvo coordinada por la secretaria de Gobierno Yasmín Yelitza Ome con la participación de otros funcionarios del Gobierno Municipal, la Policía Nacional y Ejército Nacional. El objetivo central era revisar las acciones y planes para la temporada de fin de año, en donde se realizan distintos eventos en el municipio. Asimismo, se recalcó sobre las disposiciones locales para la prohibición de la pólvora. Adicionalmente, cada uno de los organismos de seguridad dio a conocer el avance en materia de operatividad durante lo corrido del mes de diciembre. Una pausa, mensajes importantes de nuestros anunciadores. Al final de la emisión del Magazine Regional Alfa Noticias tendremos la información con Noches de Navidad, información de las actividades de fin de año en el municipio de Pitalito. Ya regresamos. Casas Prefabricadas La Estrella le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y ustedes? ¿Ya tiene la suya? Yo-Yo Jeans, soy como tú. Pitalito, estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Surt, fibra óptica. Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. Si estás al día en tus pagos de internet y televisión de Alfasur Fibra Óptica y necesitas los servicios del Centro Diagnóstico del Sur, Fonoaudiología con la doctora María Tatiana Tobar Arias, Centro de Radiología Oral Digital Cranex, Laboratorio Clínico Diagnostica, Odontología Especializada Crearden IPS, Dr. Hernando Vargas, médico cirujano, Medicina General y Óptica Santa Clara, podrás recibir bonos de descuentos hasta por un 20%. Póngase al día y disfrute de los mejores servicios. Bonos servicios en salud, más oportunidades para nuestros usuarios.
Ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento, para poseer un arte o profesión, para aprender de memoria, para preparar una obra o realización. A eso se le llama estudiar. Y estudiar sí paga. Realizar un esfuerzo físico o mental en una actividad es tan provechoso que muchos ven satisfacción en hacerlo. A ello le llaman trabajar. Y trabajar sí paga. Ser sociable, intercambiando ideas, siendo agentes propositivos de planes concretos y productivos, es tan agradable que todos quieren hacer lo que en un acuerdo cultural se le denomina soñar. Y soñar sí paga. Atrévete a esto y mucho más, pero no a delinquir, porque delinquir no paga. Conoce este programa que está dirigido a estudiantes, jóvenes con conductas desadaptativas. Informes al 313-857-3992. Correo delinquirnp@gmail.com. Invita INPEC Pitalito y recuerda, delinquir no paga. Tu libertad no tiene precio. Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. Desde el corazón de Pitalito, en el Centro Comercial Uniplaza, le deseamos a toda la población La Boyana, corregimientos, municipios del sur del Huila, una feliz Navidad y un próspero año 2020. Agradecemos a toda la población que estuvo con nosotros este año y que nos prefirieron para hacer como este centro comercial el mejor del sur del Huila. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el corazón de Pitalito. Vamos ahora hasta la Plaza Minorista de Cálamo para conocer cuál es el comportamiento de los principales productos de la canasta familiar para el mercado de este fin de semana en el municipio de Pitalito. Precios de los productos acá en la galería. Tenemos papa 400, 500 y 600 pesos la libra dependiendo de la calidad de papa. Tenemos las papas criollas a 1000 pesos, también tenemos cebolla larga a 1000, 3 libras por 2000. Cabezonas se encuentran entre 700 y 800 pesos la libra, zanahoria a 500 y a 700 pesos la libra. Tenemos alberes a 4000 pesos de granada, también encontramos habichuela a 1000 pesos la bolsita. Limones se encuentran a 1000, a 2000 y a 1500 pesos la libra dependiendo de la calidad del limón. También encontramos repollos a 1000, a 2000, a 3000 dependiendo del tamaño. Tomate de cocina sigue su curso, se encuentra a 500, a 700 y a 1000 pesos la libra. También encontramos maracuyá que tiende a la baja, por lo tanto se encuentra a 1000 pesos la libra. Tomate de árbol a 1000, a 1500. Mango a 1000, 3 libras por 2000. O sea que los productos de la canasta familiar se encuentran favorables. Una invitación muy cordial al pueblo de Pitalito que visite la galería. El precio de la panelita esta semana a esa gente nos le subió un poquito. Está 55, 57, la paquita muy buena, 4 mil pesitos por la panela y la negrita 3,5. Los precios de la carne de res y de cerdo para este fin de semana, víspera de Navidad, en la galería minorista son los siguientes. La carne de res, el lomo ancho, el centro de cadera, la punta de anca, la ola negra, centro de pierna a 7.500 pesos, la pierna corriente a 7.000, el brazo a 6.000 pesos, la falda sin hueso a 6.000, con cigarrillo a 5.500, la costilla carnuda con falda a 5.000 y la costilla sola a 4.500 pesos, el cerdo, el lomo y la pierna sin pellejo o sin tocino a 7.000. La pierna con tocinito a 6.500.
el brazo a 6.000, la costilla sin cabeza a 6.000, la costilla con cabeza a 5.500 pesos. Los precios para este fin de semana son pollo entero, 3.500, así, pierniles, 3.800, pechuga, 4.500, pechuga con ala a 4.000, alitas a 3.300 y menudencia 1.000 y 1.500, revuelta. Los precios para este fin de semana son, le tenemos el nicuro de río, está a 5.000 pesos la libra. Tenemos el capaz, capaz de río, el río Magdalena, a 9.000 pesos. El capaz llanero, también es original de río, a 6.000 y 7.000 pesos, dependiendo los tamaños. Las cuchas, cuchas del Magdalena, la original, a 12.000 y a 10.000, dependiendo el tamaño. Cachama de río, está a 7.000 pesos la libra. La mojarra está entre 5.000, 4.000 y 4.500, también dependiendo los tamaños. La cachama a 5.000, la mojarra de río a 4.500, 4.000 también dependiendo los tamaños y 5.000 pesos. Sábalo de río está a 6.000 pesos la libra. Boca Chico Magdalena esta semana tenemos un poco más barato, está económico, a 7.000, 8.000, 10.000 pesos también dependiendo tamaños. Boca Chico Llanero a 6.000 pesos la libra. El pintadillo está a 8.000 con cabeza y a 9.000 sin cabeza. El baza está a 6.000 pesos la libra. El bagre chantaduro está a 9. El bagre cajaro a 8 y a 7, también dependiendo tamaño. Y el bagre dorado está a 10.000 pesos la libra. El colágeno está a 10.000 y a 5.000 pesos el tarro. De esta manera llegamos al final de las noticias. A ustedes mil gracias por su compañía. Quédense con Noches de Navidad. A todos les deseamos un feliz fin de semana.